Justamente recibimos a nuestro compañero Pablo Gerardi. Presupuesto, otro de los temas del momento. Hola Pablo, ¿cómo va? Buenas noches. Hola Pablo. Dice Juli, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, buenas noches para vos. Bueno, el gobernador hoy habló de las reuniones familiares, habló también de las clases, habló de la necesidad de que hay que pensar para la próxima temporada del turismo, pero también habló del presupuesto, el de la provincia que está en análisis en la legislatura. Se presentó hace exactamente una semana. ¿Qué pasó en estos días? Bueno, los legisladores ya empezaron a mirar la letra chica y también algunos sectores, la oposición, por ejemplo, y los empleados estatales, que descubrieron que en la masa general del presupuesto había un incremento en la partida para salarios en general de un 14%. Hubo críticas, ya había varios reclamos sectoriales de los que hemos venido dando cuenta en las calles, particularmente el sector de los docentes y salud. La aparición de que la masa de dinero para el incremento del año que viene era del 14% frente a una inflación que evidentemente va a ser superior, empezó a generar algún ruido. Hoy le preguntaban por esta situación y de alguna manera puesta en consideración o en contexto siempre la partida es menor a la que se termina negociando en paritarias y el gobernador recordó que es allí donde se discutirá cuánto de incremento tendrán los empleados, que por el momento los estatales no han tenido incremento para este 2020. Claro. Pero también le pidió a la oposición que le autoricen el pedido de endeudamiento que está también dentro del presupuesto y el pedido de rollover, esta posibilidad de renegociar por una mejor deuda la que ya va venciendo. Temas de los que ya hemos hablado, pero el gobernador volvió a insistir en este sentido, asumiendo que es empático con las necesidades de los empleados. Esto decía el gobernador. Bien. Estamos pidiendo crédito para lograr inversiones que vienen de países árabes para sistemas de riegos con pivot, que lo aprueben, porque eso es bueno para los mendocinos. Y nosotros estamos pidiendo, por favor, que nos dejen rolear la deuda. Rolear, para que entienda bien toda la gente, significa que la deuda que tenemos la podamos renegociar a con quien le debemos. Eso lo tienen las empresas, lo tienen todas las provincias, lo tiene el gobierno nacional, porque también el espacio político por el cual pertenezco lo ha apoyado, ya que en Mendoza nos los impiden. Entonces, yo les pido a la oposición, les pido a todos, dejemos de pensar en las políticas, de las bravuconadas, de dichos, de toda esta cuestión, y este es un momento que la historia nos demanda que tenemos que trabajar por la gente. Bien, Pablo. Así estaba entonces el reclamo del gobernador. El proyecto está en la legislatura, todavía en análisis de comisiones. Abrazo grande, Pablo. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Que estés muy bien, Pablo.